Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro nuevo vídeo aquí a vuestro canal Mundo Blockchain. Yo soy Mai y hoy vamos con otro vídeo sobre airdrops. Estoy viendo que os están gustando mucho los airdrops de las redes testnet y que además tienen tareas de Zealy. Por lo tanto he dicho, vamos a traerle otro videíto de otra testnet que les está gustando, que la farmeen y además tengan opciones de ganar los puntos de Zealy, ¿ok? Entonces, sin más dilación, como siempre, pantalla. ¿Con qué venimos hoy? Yaka Finance. Es un proyecto de Liquid Staking, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el roadmap un poquito, ¿vale? Hay poca gente que lo está farmeando, desde mi punto de vista, porque cada día me hago un repaso entero de toda la gente que hace vídeos referidos a los airdrops. Y poco me he encontrado con el de Yaka. Entonces, vamos a farmearlo. Vemos por aquí en la página de Twitter, recordar que todos los links os los dejaré abajo en la descripción, que en la Q1 están haciendo la campaña de la testnet, ¿de acuerdo? Y están como en el Stage 2, en el capítulo 2. Pero hasta la Q2 de 2024 no van a lanzar la Mainnet, ¿vale? Tenemos tiempo. Entonces, vamos allá. Os voy a enseñar cómo farmearlo. Primero de todo, entraremos en la página de la Faucet, porque recordar, es una red testnet y nosotros no tenemos SEI, ¿ok? Entonces, conectaremos la wallet. Tenéis dos posibilidades para escoger una wallet. Podéis utilizar Compass o podéis utilizar Fin. Yo personalmente utilizo Compass porque ya la tenía aquí instalada y creo que puedo utilizar, no sé si puedo utilizar otras redes o otras blockchains, pero me va bien. No he tenido ningún fallo con ella, así que voy a seguir aquí. Seguimos. Conectamos la wallet, conectamos Compass. Primero tendremos que conectar Discord, ¿vale? Nos saldrá aquí, ¿veis este botoncito donde pone Next? Aquí os saldrá en grande, de color lila, que pone Connect Discord. Pondrá Connect Discord, ¿vale? Conectaremos Discord, conectaremos la wallet y luego nos saldrá aquí el botoncito Autorrelleno. Autorrellenaremos con nuestra wallet de Compass o de la otra que no me acuerdo cuál era. Le daremos a Next y le daremos a Request SEI, ¿de acuerdo? A mí no me sale porque ya los he reclamado esta mañana. Hasta mañana a las 8:40 de la mañana no podré volver a reclamarlos. Ok, cuando hayamos hecho esto, los tokens ya habrán llegado a nuestra billetera. Lo podemos comprobar ahora mismo. ¿Veis? Yo tenía 6, que equivalían a $4, algo así. Y ahora tengo 12. Recordar que esto es todo testnet. Estos tokens son ficticios, no tienen valor real, ¿ok? Remarcarlo porque hay gente que se le va la castaña. De acuerdo, cuando tengamos los tokens testnet, seguidamente ya nos iremos a la plataforma de Yaka. ¿Qué haremos? Conectaremos la fauce, ahí conectaremos la billetera. No sé por qué aquí tengo que mirarme esto y tengo que informarme, pero antes no daba la opción de conectar Keplr. Por lo tanto, tendré que informarme y ver por qué la da. Pero bueno, Fin era la otra, ¿de acuerdo? Conectamos nuestra Compass y nos vamos al apartado de airdrop. ¿De qué trata este airdrop? Como podéis ver aquí, yo tengo 410 puntos. El primero, 21.000. Se le ha ido la castaña. ¿En qué consistirá? Tenemos que hacer los máximos puntos posibles, conseguir estos batches y añadir liquidez. Ya está. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacerlo paso por paso aquí con vosotros. ¿Qué será lo primero que haremos? Vale. Completar swaps en las 4 pools específicas. Deciros que esto está desactualizado porque empezó con 4 pools y ahora hay 6. Estos son mis posiciones, las pools. Tenemos 6 Yaka, USDC, USDT y así hasta abajo del todo, ¿vale? Entonces, las 4 pools iniciales eran estas de aquí. ¿Ok? Si hacéis estas 4 pools iniciales, ya os van a dar el batch de hacer los cuatro swaps. Y también, por ende, si hacéis las 4 proveídas de liquidez, si proveéis liquidez en las 4 pools, en estas 4 de aquí, os van a dar el batch de proveedor de liquidez. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos o 3. Lo primero que tendríamos que hacer es, nos acordamos, 6 Yaka y 6 USDT. Vamos a hacer esas dos primeras, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos al swap. ¿Qué hacemos? 6 Yaka y 6 USDT, recordar. Entonces, lo voy a hacer con 1 para que nos dé para todos. Cambiamos un 6 a Yaka. Swapeamos. El pop-up me sale en la otra pantalla. Perdonad, gente. Lo traigo por aquí. ¿Vale? Como veis, son bastante baratitas. 20 céntimos. No está mal. Aprobamos. Y no suele ir nada lento. Como veis, no suele ir nada lento. Entonces, ya tenemos Yaka. Y ya tenemos 6. Ya podríamos armar el primer pool de liquidez. ¿Qué necesitamos para el siguiente? USDT. Pondríamos arriba Yaka. Buscaríamos el USDT. Y haríamos el swap. Swapeamos. Nos sale el pop-up de Compass. Vale. Chicos, me sale en la otra pantalla, ¿de acuerdo? No os lo voy a estar arrastrando todo el rato. Pero ya habéis visto que las transacciones son baratas. Pagamos la transacción. Esperamos a que se nos confirme y listo. Ya tenemos los USDTs. ¿Qué más necesitamos? Pools. Necesitamos más USDT y más Yaka. Vale, entonces vamos a primero armar las pools de liquidez para que no se nos junten los valores. Vamos a Liquidity. Vamos a Pools. Escogemos la pool. En este caso vamos a hacer 6 Yaka. Le damos a esta flechita de aquí de la derecha, que veis aquí, ¿de acuerdo? Le damos a Enter y seguidamente le damos a Deposit. Lo que yo os recomiendo es que le deis al max de la menor moneda que tengáis, es decir, 6 es la mayor, porque es con la que vamos a pagar los fees y todas las transacciones de la red testnet de pruebas de Yaka. Por lo tanto, yo os recomiendo que le deis aquí a max, nos coge la paridad 50% de 6 y nos olvidamos de problemas, ¿de acuerdo? De números. Le damos a depositar, pagamos los fees. Esta vez son 14 céntimos, ¿de acuerdo? Quiero que lo sepáis. Y ya está, y esperamos a que se haga. Ya tendremos lista la primera pool. Entonces, segunda pool, 6 USDT. Lo mismo, iremos a la flechita, Enter, Deposit y cogemos el menor valor. En este caso, USDT. Le damos a Max y le damos a Deposit. Se nos abre el pop-up de Compass. Pagamos la transacción de 40 centimitos y esperamos a que nos confirme. Perfecto. Listo. Vamos a hacer un par de pools más. USDC, USDT y USDT Yaka. ¿Ok? Todas las otras, SEI, BetFi Test y Yaka, BetFi Test, perdón, es el mismo procedimiento que las que hemos hecho con estas de aquí arriba. Entonces, USDC, USDT. Necesitamos USDC y necesitamos USDT. Por lo tanto, vamos a cambiar un 6 a USDT. Pagamos la transacción. Vale, chicos, las transacciones de swap cuestan 20 céntimos. Y las transacciones de liquidity cuestan 14. No sé si serán todas así, pero me están saliendo todas iguales. Así que os doy ese tip. ¿Y qué más necesitaremos? USDC. Cogemos el USDC y lo cambiamos por un 6. Pagamos la transacción, 20 centimitos, esperamos a que se realice y listo. Como veis me quedan 4, 6. Podremos hacer otro pool y ya nos olvidamos, ¿ok? Vamos a hacer el pool de 6 con BetFi, creo que era. Vamos a hacer este. BetFi Test con el de 6, ¿de acuerdo? Así no tenemos que cambiar, que coger 2 monedas diferentes a 6 y hacer 2 swaps. Arriba 6 y abajo BetFi Test. ¿Qué queremos? Un 6. Swapeamos, pagamos la transacción y esperamos a que nos la confirme. Perfecto, confirmado. Ahora lo que tendríamos que hacer es irnos a Pulse, como hemos hecho antes, USDC, USDT, entrar, depositar y el máximo en los dos. Depositamos, se nos abre el pop-up de Compass, pagamos la transacción de 14 céntimos y esperamos a que se nos realice. Y lo mismo hacemos con la siguiente. Entramos. Sé que se hace un poco pesado, chicos, que siempre esté repitiendo lo mismo, pero quiero que lo tengáis claro y no os equivoquéis en nada. Aquí cogemos la menor paridad, ¿ok? La menor cantidad para que la paridad sea la menor en 6. Le damos a Deposit. Aprobamos en Compass. Y ya tendríamos la transacción lista. Por último, vamos a Liquidez. Vamos a la pool, le damos a Enter, depositamos y cogemos el menor paridad, como siempre. ¿Cómo? No tengo BetFi. Si acabo de hacer el swap. Bueno, chicos, volvemos a hacer el swap entonces. BetFi. Aquí me sale que tengo 0. Vale, curioso. Vamos a volverlo a intentar. Me sale que me dará 0,03. 0,03, pagamos la transacción. Vamos a ver si ahora nos los da. Check on. Ahora sí que nos los ha dado. Aquí abajo los tenemos, ¿vale? Pues no sé a qué habría cambiado antes. No tengo ni idea. Bueno. Lo dicho, vamos a liquidez. Perdonar por la interrupción. Vamos a liquidez por la alteración del vídeo. Depositamos y cogemos la menor cantidad. Como podéis ver, no me deja hacerlo, porque no sé qué ha pasado antes, que se ha ido el swap a otro lado. Pero bueno, no pasa nada. Tenéis toda... Ya tenéis el mecanismo para poder hacer todos los depósitos en el liquidity. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Ya estaría todo. Aquí en el protocolo, en la app. Por otra parte... Tienen unas Zealy, ¿de acuerdo? Tienen unas Zealy que nosotros podemos interactuar con ellas y, en este caso, ganar más puntos o ganar más tokens. Vamos a ver el leaderboard. 4.445 puntos, 5.000 participantes. No hay mucha gente, chicos, no hay mucha gente participando. Entonces vamos a ver un poquito en qué consiste. Pero como siempre va a ser lo mismo. Twister. Tareas de Twitter, que hay un montón. Tareas de Discord, tareas de YouTube, tareas de Instagram, tareas de Reddit. Habrán unos quiz, que como veis yo no he hecho nada, ahora me pondré a hacerlo. Os dejaré todas las respuestas de los quiz abajo, ¿de acuerdo? De TikTok, Partners, Telegram y de Medium. ¿Ok? Ya sabéis cómo se hacen. No hace falta que os haga el ejemplo. Bueno, sí, vamos a hacer un ejemplito, va. Que vicioso, vicioso esto. Le damos a like. Iniciamos sesión. Acabo de iniciar sesión, gente, antes de hacer el vídeo. Y literalmente llevamos 13 minutos de vídeo. Y se me ha cerrado la sesión ya. Pero bueno. Le damos like, le damos a retweet. Volvemos al Zealy. Le damos a claim. Y ya tendremos la tarea hecha. ¿Vale? Ese sería el procedimiento, chicos. Zealy, Faucet y la DAP. ¿Ok? Primeramente y preferiblemente yo os diría que hicierais la Faucet, reclamaréis la Faucet, luego hicierais todos los procedimientos de la DAP y por último hicieseis las tareas de Zealy. ¿Ok? Pues lo dicho, por aquí mi parte, espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que os esté gustando el contenido del canal, si os está gustando dejar un fuerte like, suscribiros abajo con la campanita para no perderos nada de contenido, recordar también seguirme en las redes sociales y si tenéis cualquier pregunta, abajo en la cajita de comentarios que no dudaré en responder. Yo soy Mai, esto es Mundo Blockchain y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.